Buenos días, la tiene Iciar. Iciar ha encontrado un trabajo de lo suyo. Estudió turismo y llevaba desde enero en paro. Estuve echando currículums aquí en Bilbao y me llamaron para cubrir las vacaciones del resto de mis compañeros. Hasta finales de octubre voy a estar aquí. En verano los hoteles refuerzan su plantilla. ¿Tienen algún consumo del minibar? En esta de Bilbao, por ejemplo, han contratado 2 personas solo para la recepción. Y a ver si nos renuevan por más meses, a ver si tenemos suerte. Ainhoa, sin embargo, ha estudiado secretaría y cocina y ha acabado trabajando en una tienda de ropa. Para la época de rebajas o, bueno, pues siempre necesitan apoyo también para cubrir las vacaciones de la gente. 26 años y dice que los jóvenes no lo tienen nada fácil, ni siquiera en verano. Lo que la gente quiere ahora, sobre todo la gente joven, es trabajar. Después de contratos de corta duración, Ainhoa trabajará en esta tienda hasta diciembre. Qué más contenta no puedo estar. Aicea es la primera vez que trabaja, 18 años, es estudiante de medicina y el verano lo dedicará a trabajar como socorrista en Zarautz. Es mi primer trabajo, entonces al principio se me hizo un poco duro, así son muchas horas y eso, pero luego te acostumbras a eso. En julio encontró a Asier trabajo, con 36 años le resultó muy duro estar en paro. Llevaba ya casi 4 meses en paro y ha llegado un momento que es que ya te agobias en casa. Asier ha tenido suerte. Además de sustituir a sus compañeros en vacaciones, va a cubrir una baja. Me ha tocado la lotería. Oportunidades de trabajo que durante el resto del año son difíciles de encontrar.